¿Qué tal, amigos? Nos encontramos ya listos para ir a una nueva aventura. En esta ocasión vamos a conocer la comunidad de Pisambilla, que queda en el sector de Pedro Moncayo, en las llanuras, en el alto de Huachalá. Calculamos que estaremos en unas 2 horas y media. ¿Dónde vamos a partir? Les invito a que nos acompañen en esta nueva aventura. Aquí ya dirigiéndonos a nuestro lugar de destino. Aún nos encontramos con el camino asfaltado. Luego vamos a ver con qué nos encontramos. Estamos dirigiéndonos a la montaña, al sector conocido como Pisambilla, que nos indicaron que es una comunidad en lo alto de... del sector en el cantón Pedro Moncayo. Pues vamos a ver, les invito a que nos acompañen en esta nueva travesía. El ascenso hasta la montaña, aún seguimos con el camino asfaltado. Miren la belleza de la naturaleza. Y me parece que hasta aquí llegamos en lo asfaltado, se terminó la bonanza del guerrero. Pues ahora sí, a sufrir. Miren los carreteros que tenemos que sufrir. En estos carreteros nosotros tenemos que transitar para poder llevarles las tomas de un rinconcito de nuestro Ecuador. Como les decía, hoy nos estamos dirigiendo a la comunidad de Pisambilla. Estamos más o menos ubicados a, calculando, unos 60 minutos debe ser. Pero vale la pena. Que vamos conociendo nuestro país, las riquezas de nuestro país, la flora, la fauna que nos brinda nuestro lindo Ecuador. En el transcurso del proyecto le estaremos indicando las tomas de nuestro ascenso hacia nuestro lugar del destino, hasta el rinconcito que queremos llegar. Miren los caminos de tercer orden que tienen que caminar los habitantes de estos sectores para poder llegar. Y las autoridades, gracias, pero para cobrar los impuestos, para eso no miran cómo tienen que sufrir los habitantes de las comunidades. Así es como están la carretera, miren. Luego estaremos indicándoles más tomas para poder llegar. Miren esos, el carretero. Aquí mi compañero de grabar el carretero de tercer orden por donde se transita. Yo sé que nosotros tenemos que llevar la hermosura, la belleza del sector. Pero también tenemos que poner el lado negativo. Y así puedan ver y puedan tomar cartas en el asunto. Para que la gente de este sector pueda vivir con dignidad.
ahora me tocó conducir, pero a la vez relajadito, feliz, contento por las maravillas que me brinda la naturaleza. Contento porque estoy conociendo y contento porque estoy dejando todo el estrés de la ciudad. Como siempre, acompañado de mi compañero de aventura, el Azul. Un poquito preocupado por el carretero, pero creo que vamos a salir, ya que de aquí también tendremos que sacar a nuestro medio de transporte al taller a que no hagan los respectivos ajustes. Agradecer a una de las unidades de la compañía Night Trans, que si no fuera por ellos no sería posible llevar y llegar a los rincones de mi país, Ecuador, a los rincones de mi tierra. En esta ocasión estamos en la unidad 32 de la compañía Night Trans, que presta sus servicios en la parroquia de Nayón, en la provincia de Pichincha, de la ciudad de Quito. Hace servicio de transfer, servicio de encomiendas. Ellos están ubicados, como les dije, en la parroquia de Nayón, en la calle Atahualpa y Sucre. Y cualquier persona que quiera contactarlos ahí en la parroquia para sus servicios, no se olviden que sus automáticos están a la orden, al 2884-170 de la compañía Night Trans. Thank you.